Gure gaurko azken hizlaria ja zeharka, ez dakit konturatzen zinaten, baina zeharka begiratzen indun, esaten zian, ja akabo. Ja akabo, eta esan diot, ja. Daukazen bolarik, ja. Jaime Tapia, epaile eta Eusko Jaurlaritzako espetxetako arduradun oia dugu bera. Eta beno, pixko bat ere galderak egiten arira, lasaitzegin. No, nik motxago izango nahi. Eta gainera moterago itxegingo dut, beraiek uler dezaten. Vale, eta normalean, arazoak dituzte itzultzaileak zuk hain askar hitz egiten duzunean. Askar, bera gero, itzultzailea ez dakit ondagoen. Itzultzaile horrek... Eta egongo da ja zoratuta. I was saying that the translator will be mad because he speaks very quickly and so he can translate really well. Osaia izango da bera itzultzea. Bueno, behar bada ulertuko zenuen erdia, esandakoaren erdia, ez? Baina gero kontatuko dizugu zer esan duen Jon Mirena. Bueno, ahora... Bueno, jarraitzeko. Ez gero tan gaizago, ja, ez ez. Ya, hay que tanta sabiduría. Ya demasiado, pero muy bueno. Muy bien. A ver, bueno, pixko bat hasteko, elebidunez egingo dugu ere Jaime eta biok. Lehenik eta behin hasteko, el 1 de octubre del 2021, se produce la transferencia de prisiones aquí. ¿Cómo se realiza esa transferencia? Ya para empezar, para luego empezar a explicar qué es lo que está pasando ahora en prisiones y demás. Bueno, esa transferencia... A ver, creo que no desvelo nada en este momento. Es fruto de un acuerdo político entre dos fuerzas políticas en Madrid, ¿no? Fruto de Sortu o H. Bildu, quien quieras, y el gobierno. Además de que esto creo que se confesó por parte incluso de algún dirigente político del PNV, ¿no? Que realmente en ese momento no tenían mucha intención de asumir la competencia. Pero bueno, yo creo que luego la práctica se asumió con total voluntad y ganas, a pesar de que, bueno, era, pues como algunas veces se explicó por ahí, pues un pequeño marrón aquí en el ejercicio, porque, bueno, pues era una cosa nueva, en la que había estudio realmente en relación a, bueno, cómo podría ser la transferencia, pero algunos eran ya relativamente antiguos, como los que había hecho el señor Azcárraga, y bueno, pues estaba ya cambiado la realidad, un poco social, política, jurídica de aquella época, y bueno, entonces, la verdad que la transferencia, pues bueno, pues hace... Había que tener en cuenta que la transferencia no abordaba solamente los problemas de los que estamos aquí hoy hablando, sino que al final eran muchos temas los que había que... Y al principio el reto era que el día 1 de octubre del 21... nadie notara que efectivamente se había producido un cambio. Sin embargo, bueno, hay una labor de cocina, de trabajo, de esfuerzo tremendo para que en ese momento todo funcionara. Y bueno, pues digamos que en algunos momentos también le podemos decir que bueno, pues ha sido dificultosa, porque hay que engranar muchos resortes en la transferencia. Los jurídicos son los menores. De alguna manera, pero es que tienes que coordinar cuestiones del día a día, como son pues, la alimentación, la sanidad, o sea, y realmente, pues, fue un cambio radical y para muchos, y realmente que, pues, muy, muy difícil. Tampoco yo, alguno como persona como yo, luego igual me preguntas, pues estamos acostumbrados a ese tipo de gestiones, ¿no? Yo como profesional de la justicia, pues bueno, estoy dedicado a otros temas y esto a veces producía vértigos. La verdad, el cambio fundamental que supone pues es que muchos de los aspectos que se gestionan en los centros penitenciarios, pues al final se siguen gestionando los centros penitenciarios, pero con una supervisión que ya no está en Madrid, en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sino en el Gobierno Vasco. En este caso, inicialmente también, pues de una manera así un poco pues provisional, pero que luego resultó definitiva en toda la legislatura, pues se decidió hacer no aumentar la estructura del propio Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, y concretamente la Viceconsejería de Justicia. Y bueno, pues también eso pues tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, ¿no? Pero bueno, yo creo que el resultado
En este sentido fue relativamente exitoso, de puertas afuera por lo menos. Y bueno, los centros penitenciarios se siguen gestionando básicamente como antes de la transferencia en cuanto a lo que son todos estos aspectos que tienen que ver con las diferentes realidades. Una cárcel es como una ciudad, que al final queda por ofrecerle una serie de servicios, y los aspectos más de organización, de tendencia, de futuro, pues son los que ya se empiezan a gestionar en el gobierno vasco, ¿no? En el Departamento de Igualdad, Justicia, ahora Justicia y Derechos Humanos. Y bueno, pues esos los cambios al principio pues prácticamente no se pueden percibir, porque pues al final hay una serie de cuestiones que vienen condicionadas también por la propia dinámica de lo que han sido las historias de los centros y de la gestión penitenciaria, ¿no? Y luego, bueno, pues a lo largo de los 3 años, más o menos 3 años y medio, pues bueno, pues han ido podido cambiar ciertas dinámicas, ciertos cambios, pero bueno, todavía queda en ese aspecto mucho por hacer en el futuro. Bueno, luego igual hablamos de esto, ¿no? Lo que me estabas comentando ahora, la transferencia cuando se produce, por ejemplo, en Cataluña y hace más de 30 años que esa transferencia ya se produjo, entonces se produce, pero hoy en día, ala ere, arau legal batzuk, alde penitenciario askok, estatu espainiarrak erabakitzen ditu estatu guztirako, ezta? Ze gauza erabakitzen dira hemen transferentziaren ondorioz, eta ze gauza erabakitzen dira ala ere Madriden? Ba, administrazioen aldetik dena erabakitzen da hemen. Azkenian, transferentzia osoa da, eta horrek suposatzen du, Eusko Jaurlaritzak era guztietako erabakiak hartzen dituela. Eta gero, badago beste alde edo beste puntu batzuk, azkenian, epaien eskuetan daudenak, no? Bai, hori adibidez legeak eta araudiak, estatu mailakoak edo estatuak ezarritakoak direnak arazo bat da. Azkeniak Eusko Jaurlaritzak bete behar ditu lege horiek eta ezin du lege horietetik mugatuz. Beste estatuetan badaude zenbait araudi, adibidez Alemanian, non lendar edo estatuak badute zenbait eskuduntza edo bizkabat lege orokorra da, baina gero zenbait puntu ezberdinak dira landerren arabera, no? Eta hemen ezin da hori egin, eta hori oztopo bada. Beste aldetik badaude legeak, gero badaude epaileak, zenbait neurri beti epaien ikuskaritzaren ondorioz estatu eta aldatu egin daitezke. Hori da beste, azkenean gauza batzuk ez anintz ere egin daitezke, baina aldi berean esan dezakegu zenbait eta arlo honi dagokionez, hau da, hemen dagoenari dagokionez, zenbait muga dituzu gauzak egiteko. Azkenean badaukazu lege penala edo kode penala, badaukazu espetxetako legea edo espetxetako araudia, eta gero badaukazu ere zenbait epaileen irakusunak edo pentsaerak, eta muga horien artean mugitu behar duzu zure burua. Bestela, ez dakit, zuk egin dezakezu nahi duzuna, baina gero ere frustrazioa ere pixka bat eragiten duzu. Azkenean butzu egin dezakezu, hirugarren gradu bat eman dezakezu nahi duzunako, edo baina gero badakizu errekurso bat egon daitekeela, edo epaiaren
erabakia egon daitekeela eta zuk egiten duzuna desustatzen bada edo epaiak edo esaten badu ezetz, ba, bueno, frustrazio eta hasiera batean era zenbait kasutan frustraziora bueno, egin zen. Orain bueno, gero etorkizuna egiten dugu, baina kasu honetan, bueno, zuk pixka bat zurtziaz jokatu behar izan genuen, ba, pixka bat, bueno, pixka hasiera batean konbentzitzeko gauzak egiten ari ziren ba, gauzak edo egiten ari ziren izapideak, bueno, arruntak, legezkoak zirela, ez zegoela, ez, bat dut, Madrilen ere gauza batzuk entzuten dira, eta bueno, bizka bat Eusko Jaurlaritzari dagokionez bat zegoen alako bueno, susmo bat, no? Non basirudien edo ba ez dakit, gauza erraroak edo lez kontrakoak egiten ari zirela, oraindik ere agertzen da mamu hori, no? Ba lenguaztean edo bueno, hirugarren graduekin berriro ere agertzen da, no? Erlegoak direla eta bueno, damutze ez dagoela, eta bar, dago, bueno, baina hemen ere bizka bat nik uste dut hori handituta dagoela, eta, bueno, ba, bueno, oztopokara ere, ba, aurrera jarraitu indugu, jarraitzen genuen, eta espero dut aurrerantzean ere jarraituko dutela. Pixkoate, esan duzun arira, fiskaltzak, epaileak hor sartzen direla, ez da? Pertsonai edo gauza, faktore desberdinak. Esta legislación la actual establece que son las juntas de tratamiento de cada prisión las que proponen traslados, progresiones, y el gobierno vasco decide esos traslados y dichas progresiones con la supervisión, como has dicho ahora, que es eso que dices a veces que es más frustrante, de la Fiscalía y del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. ¿Cuál es la relación actual de las juntas de tratamiento con el gobierno vasco? Bueno, ahora no lo sé, porque yo ya desde julio no... Algo sabrás. Bueno, sé, pero no sé, no me corresponde. No, yo creo que al final... me imagino que la mayor credibilidad o fiabilidad que de alguna manera ha podido tener el trabajo realizado y que puede tener es que, a diferencia de otros ámbitos en los que se producen cambios o modificaciones, aquí esas juntas de tratamiento eran las mismas que existían antes, ¿no? Entonces, no hubo cambios ahí extraordinarios, excepcionales para... por decirlo de alguna manera, colocar personas que pudieran ser más proclives a determinadas decisiones, ¿no? Y para justificar, bueno, supuestamente decisiones que ya habrían estado tomadas previamente, ¿no? En una especie de estado de la conspiración, donde todo ya se había pergeñado previamente, ¿no? Fue más sencillo y natural, ¿no? Entonces, ahí yo creo que... La verdad que la profesionalidad, en este caso, de las personas que trabajan en el mundo penitenciario, pues ha sido tremenda, ¿no? Máxime cuando muchos de ellos han sido víctimas de ETA, ¿no? Es decir, que el que esas personas... Y de hecho, de cierta manera, produjo cuando iban viniendo las personas con el motivo de la... una de las grandes sorpresas que ha podido generar, ¿no? Es ese... esa profesionalidad, incluso yo diría generosidad, mostrada por muchos, casi todos los profesionales, sobre todo los niveles bueno, altos, en las personas que ponen los juntos de tratamiento, a la hora de abordar sus casos como otras personas más que están en los centros penitenciarios, ¿no? Y que bueno, pues también con diferentes matices en diferentes centros, pero bueno, poco a poco eso también... pues también una de las cosas que muchas veces hay que cambiar en los centros penitenciarios, y eso se hace con más tiempo y con más bueno, trabajo, esfuerzo, es la cultura, ¿no? Una cultura que yo creo que también tiene mucho margen de mejora, la cultura carcelaria, ¿no? que se llama, ¿no? Que a veces es más, curiosamente, es más proclive al castigo que el propio sistema judicial, ¿no? Es como que a veces la administración penitenciaria se arroga ahí una especie de doble guardián de la legalidad y del cumplimiento de las condenas, que bueno, es algo que ocurre en todas las administraciones penitenciarias del mundo. Es decir, que
pretenden ser más allá de lo que va la ley o de lo que va la propia justicia penal regular, ¿no? Y eso poco a poco también, pues creo que es una margen de mejora importante de aquí al futuro. Con las personas que más o menos nos conciernen en este momento, en este acto, pero también con otro tipo de personas que cometen delitos, ¿no? Es decir, que bueno, también saber asumir cuál es el papel real que tiene una persona que bueno, al que se le encarga la ejecución de una pena privativa de libertad, ¿no? Que debe ser el apropiado y el justo, ¿no? Yo creo que las juntas de tratamiento en lo que nosotros trabajamos, pues recibieron la total confianza en ese sentido, en que hicieran su trabajo sin ningún tipo de presión ni de tipo de influencia que pudiera condicionar su trabajo. Se produjo la gran suerte de coincidir en gran medida entre esas personas que estaban trabajando en el día a día en los centros penitenciarios y también lo que pensábamos las personas que estuvimos gestionando estas cuestiones tan, tan delicadas desde el punto de vista humano, que es al final la libertad. Eso es una gran suerte, pues que, bueno, con alguna excepción, y a veces también en sentido positivo, ¿no? Es decir, que ellos incluso muchas veces han sido también los gestores o las personas que han empujado a los gestores principales del gobierno vasco a que pudiéramos tomar medidas más atrevidas o más acordes con la realidad de estas personas que bueno, cuando llegan al País Vasco pues llevan muchos años cumpliendo penas de libertad, y eso donde que ha sido, bueno, pues no sé si fruto de la casualidad o probablemente del propio compromiso ético que también estas personas, llevando muchos años en el País Vasco y siendo personas que han vivido aquí, que se han asociado aquí, han tenido también con este mundo, ¿no? Entonces, yo creo que eso, bueno, se mantendrá, esa relación, conversaciones, ese diálogo, que muchas veces no es un diálogo más que constructivo, horizontal, a diferencia de lo que ocurre muchas veces en Madrid. Es un diálogo muy vertical. Aquí fue muy horizontal desde el primer momento en el que él se integró a las personas de estas juntas precisamente en la toma de decisiones. Tal vez por eso, ¿no? Por lo que acabo de decir, que estas personas realmente tenían mucho que aportar y bueno, al final también, pues en ese sentido, hemos aprendido muchos de ellos, de muchas de estas personas, para poder. Y espero que si los próximos gestores pues son inteligentes, que espero que lo sean, pues también sepan aprovechar la enorme fortaleza e incluso generosidad que tienen estas personas a la hora de gestionar el futuro. Eta zuk esaten dezun kudeaketa horren barrun, tratamendu batzordeek duten kudeaketa horren barrun, zergatik ez du tratamendu batzorde batek azken hitza bigarren gradu batetik hirugarren gradu batetara pasatzeko? Zergatik pasa behar da hori epailearen eskutik? Zergatik du azken hitza epaileak? Bueno, azkenian ere estaba edagarria da. Azkenean kontuan hartu behar duzu epaia normalean bermatzaile edo garante izan behar duela. Eta zenbaitetan normalean gertatzen dena da administrazioak ez duela ematen. Hemen zehose da raro edo ezoiko gertatu inda. Guk eman dugu edo onartu indugu, baina normalean gertatzen dena da administrazioak, goiko administrazioan, igual politikoki gidatuta edo bidatuta ez duela ematen, eta normalean epaileak ematen du. Esan nahi dut, epaileak da, bueno, azkenean bermatzen duena legeak betetzen dena. Hori batzutan ere zalantzan jarrien da, zen olako boterea daukan administrazioak pertsonen eskubideak eta pertsonen askatasunak kudeatzeko.
Osea, benetan, bueno, zuk kontuan da txamaduzu, ze nolako neurria garritzak ezun, ba, pertsona baten askatasuna bideratzeko edo erabakitzeko, benetan, osea, zaila da, bueno, azaltzea eta arrazoiak ematea hori justifikatzeko. Horrezatik beti komeni garre da, edozein lekutan, edozein herrialdetan horrela gertatzen da. Epaiak azken bueno, bermatzailea edo izan behar dela, gauzak ondo egin daitezela. Ze batzutan normalean, hemen ez dut uste gertatu indenik, baina beste lekuetan, azkenean epaileok izan gara, bueno, pixka bat, askatasunaren defendatzaileak, eta askatasunaren bermeak eman dutenak. Eta hori zuzenbide estatu batean, eta azkenean askatasunaren zigorra denez, epaileak izan behar du azken hitza erabakitzeko hori ondo egin dela. Bueno, hemen arazoek poliki-poliki ere konbentzitu dugu epaileak bueno, gauzak ondo eginda zeudela. Eta hori ere, bueno, pixka bat, bueno, ondo ikusin behar dugu. Guk gure arazoak izan genituen, baina, bueno, pixka bat azkenean, izerri botata ere, azkenean lortu dugu pixka bat hori bide hori joratu eta, bueno, poliki-poliki nik uste dut, egin dago bide hori. Suposatzen dut, ez dakit, baina suposatzen dut. Jaime, diseñaste el modelo vasco de prisiones. Bueno, es la verdad que cuando me han mandado esa pregunta yo creo que es demasiado pretencioso decir que yo diseñé el... A ver, aquí ya había... Bueno, algo he hecho. También no voy a decir aquí que no... Algo habré hecho, ¿no? Pero sí que es verdad que... A ver, aquí había ya una serie de fundamentos que en el año 2019 el Parlamento Vasco había diseñado. Además, fueron unas propuestas que tuvieron mucho consenso. Prácticamente bueno, todo el arco parlamentario, a excepción del PP, aprobaron esas líneas fundamentales de bueno, lo que podía ser el denominado modelo penitenciario vasco, que bueno, también es un nombre, es como una marca, pero bueno, precisamente por todas estas limitaciones legales, institucionales, culturales, bueno, al final era, digamos, aquello que podría ser, digamos, extraíble o podría ser utilizable de todo lo que hay en las leyes y en la sociedad, etcétera, sacarle el máximo provecho. Esto era un poco... Entonces, bueno, sí que es verdad que bueno, una de las primeras encomiendas que tuve cuando yo empecé en el gobierno vasco pues era pues un poco definir las grandes líneas de por dónde debían ir la política penitenciaria del gobierno vasco, ¿no? Es decir, marcar una serie de ramas o de líneas que podrían, digamos, ser... aquellas propuestas tenían cierta fuerza social, política, pero luego había que también ponerlas al día, ver cuál era la realidad concreta en el País Vasco. Había pasado ya pues, un cierto tiempo, había cuestiones que bueno, pues, podrían ser mejoradas. Y bueno, yo, a ver, pues siempre te queda la idea de que, bueno, se podría haber hecho más y... Pero bueno, yo ya empecé a barruntar que por diferentes razones, diferentes dificultades, entre otras el propio funcionamiento del gobierno vasco como institución, temas estructurales, como pueden ser las relaciones de puestos de trabajo, con las posibles OPEs y todo esto, que realmente para desarrollar este modelo penitenciario se necesitaban al menos dos legislaturas. O sea, esta que pasó más otras dos legislaturas. Eso también es lo que ha pasado con otras grandes transferencias que se han producido, ¿no? Realmente, bueno, pues para poder ver todo lo que ha sido
pues esta legislatura es también muy importante, es decir, fundamental. Nosotros empezamos a desarrollar ciertas líneas que, bueno, pues que están ahí todavía, pero todavía necesitan impulso. Pues, a ver, rápidamente, pues hablábamos allí de la cuestión relacionada pues con la salud mental y las adicciones, el tema de la justicia restaurativa. También hablábamos del funcionamiento, el trabajo con las entidades del tercer sector, el problema de los niños que tienen padres progenitores en los centros penitenciarios, el tema de las mujeres en los centros penitenciarios, el trabajo, las condenas largas. Nosotros, por no identificar pues un poco un reto que hay, pero que no solamente en España, sino que en toda Europa, ¿no? ¿Qué hacemos con estas condenas tan largas, ¿no? Pues esto ahora en España, pues la prisión permanente revisable, probablemente una condena, una cadena perpetua encubierta, ¿no? ¿Qué esperanza le podemos ofrecer a una persona que la metes en la cárcel y le dices, bueno, usted, señor, pues ya veremos algún día si sale o no? Depende. ¿De qué depende? Pues de alguien que dentro de unos años, pues 25, va a decidir si usted está o no preparado para... Entonces, bueno, pues ahí, por ejemplo, hay un reto importante en la sociedad y en el... Los tiempos no son buenos para este tipo de planteamientos. Pero más bien el punitivismo corroe. Además, corroe a la derecha, a la izquierda, a todo el mundo. Nadie se atreve a decir... las leyes que tenemos en España son muy largas. Son, bueno, es que mira, una de las enseñanzas que he recibido yo, que hemos viajado también por Europa, ha sido un poco decir, bueno, ¿y ustedes en España por qué tienen esas condenas tan largas? 40 años, ¿no? 40 años. Bueno, prisión permanente revisable. No sé cuál es mejor, por cierto. No sé si es mejor la de 40 años o la de, por lo menos, 40 años uno ya sabe que tiene 40, bueno, pues, pero la prisión permanente revisable... Es una barbaridad, 40 años. Es decir, sabe todo el mundo, realmente, si los políticos escucharan a los científicos de diferentes ámbitos, salud, psicología, que una pena más allá de 15 o 20 años es inhumana, es degradante. No sé, pero bueno, eso es un poco un debate que también teníamos. Bueno, teníamos otra serie de líneas y algunas las hemos desarrollado. Y algunas incluso yo creo que con éxito, ¿no? Pues, bueno, hemos hecho algo sobre justicia restaurativa. Bueno, también esas personas con enfermedades graves, incurables, que muchas veces se quedaban ahí en la cárcel durante mucho tiempo, ahora pues salen con cierta fluidez. Personas que no tenían pues tampoco recursos habitacionales para poder... bueno, salir y se quedaban ahí a ver cuándo venía su permiso, tenían un sitio o tal, pues eso también se puso en marcha, ¿no? Y pues muchas personas que no podían disfrutar de un tercer grado, pues al final, como consecuencia de todas estas medidas, pues hemos hecho cositas. Pero bueno, hay mucho por hacer todavía, ¿eh? Queda esta legislatura y la que viene para que los que estén sigan haciendo. O sea que... Eta Jaime, pixka bat ya amaitzeko honekin, datos. Entre agosto de 2023 y el actual mes, las juntas de tratamiento de las cárceles de la comunidad autónoma vasca han propuesto 34 progresiones de grado a estas personas, de las que el ACUA ha aprobado 32, el Ministerio Fiscal ha recurrido 6, en 5 de ellas ello ha acarreado la suspensión inmediata del tercer grado, prisión, vuelta a prisión, y 4 de las 6 han terminado siendo aceptadas por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, con lo que se ha revocado el tercer grado, un poco también lo que hemos hablado antes. ¿Pasos a seguir? Bueno, pues hombre, ahora por ejemplo la reforma reciente, la 7/2014, es un paso importante que se va a producir. La verdad que a veces ya miro el mundo judicial, ahora que ya soy ex juez, con un poco de escepticismo, no sé. A veces me da un poco hasta, digo, bueno, ahora esto es una ley clara, no la lee, dices, bueno, aquí... Bueno, espero que se interprete y se aplique como pone en la ley. No sé, que no busquen alguna cosa rara, ¿no? Como en la ley de amnistía, ¿no? Espero que... Esto ahora me atrevo a decirlo. Otra vez igual no... Es lo que te da la jubilación, ¿no? Pero es verdad, o sea, al final dices, jolín, pues ese...
hay una posibilidad en el mundo judicial de que, bueno, se interprete esta ley como no ha querido el legislador, ¿no? Espero que no. Parece que se ha atado bien. Yo la he mirado, si encuentro y digo aquí hay algún cerquito ahí que digo, oye, aquí el que hizo la reforma no se dio cuenta. El que presentó ahí la enmienda ahí un poco así. Bueno, entonces yo creo que esa ley, bueno, pues va a suponer la mejora sustancial para ciertas personas en cuanto a lo que es bueno, pues el régimen de semilibertad, cumplimiento de la condena, etc. Bueno, es obvio que en el año 2014 la ley no se traspuso como debería haberse hecho. Esto no lo digo yo, lo dijo en su momento un montón de gente de la doctrina, pero bueno, nada sospechosa, de catedráticos de Málaga, de Ciudad Real o de Madrid, que, por ejemplo, la UNED, donde todavía sigo siendo profesor tutor, bueno, Maculán, todo un montón de gente lo dijeron, o sea, que en el año 2014 no se traspuso la directiva como debería haberse hecho, es una cosa, no sé, de alguien maquiavélico, o sea, que habrá cogido, se repara, algo que en ese momento se debió hacer, porque así lo decía digamos, las personas que conocen pues derecho europeo y derecho penal. Pero bueno, yo, fíjate, pues ya al hilo también de lo que ha dicho yo, ¿no? Yo creo que habría que modificar la ley 7 de 2003, porque es una ley también en que cuanto que impone 40 años de prisión, pero para las personas que estáis más interesados en algunas personas, que entiendo perfectamente, porque yo hablo con todo el mundo, y hablo con unos, en este tiempo he hablado mucho con gente que está en las cárceles y tal, pero para otras personas me parece que es una barbaridad. O sea, la grandeza que tiene un Estado de Derecho es que no es igual que las personas que han cometido esos, a veces, horrendos delitos, ¿no? Es decir, esto además ya está demostrado históricamente. O sea, lo que pasa es que la historia del derecho penal se nos olvida, ¿no? Cómo ha evolucionado y por qué en un momento de nuestra historia, en épocas donde había mucha más delincuencia y donde, bueno, los delitos mucho más graves, mucho más horrorosos, decidieron que las penas privativas de libertad tenían que tener una limitación de 20 años. Pero es que ahora, pues no sé, parece que ahora tenemos unos grados de delincuencia y de criminalidad que no ha habido nunca, ¿qué va? Probablemente estamos en una etapa de la historia donde menos delitos se cometen y son menos graves, además. Pero eso parece que hay una ola por ahí que dice que no, que ahora unos delitos horrendos y unas barbaridades, y eso no se corresponde luego con los datos históricos. Y a veces, pues bueno, pues eso también se debe explicar, ¿no?, a la ciudadanía, y que, bueno, pues en las sociedades donde disfrutamos derechos y libertades, pues tiene que haber también un grado determinado de delincuentes o personas que cometen delitos y de delitos, ¿no? Y que eso, con eso hay que convivir y que se debe enseñar en la escuela. Oiga, que el delito a cero no existe. Si usted, creo que no, en Corea del Norte sí, pero no creo que eso sea nuestro modelo de referencia para vivir, ¿no? Entonces, bueno, pues esta ley yo creo que hay que cambiarla, pero hay que cambiarla porque sería buena para la sociedad española en conjunto. Sería más democrática, más justa, más respetuosa con los derechos humanos, ¿no? Aparte de, bueno, pues que pueda, por cierto, también que cambie la ley de prisión permanente revisable también, que también ya que va un poco también ya la reforma que se haga conjunta, por eso que. Y luego, bueno, así a nivel ya más prosaico, más de calle, pues yo creo que hay que seguir con esto de los terceros grados, poco a poco, como gota malaya va cayendo, bum, 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 parece que no, pero si ves cuánta gente en el año 2021, no voy a decir datos, porque igual alguno, pero bueno, yo estoy relativamente. Una de las cosas precisamente que yo creo que ahí sí que, aunque tuve que picar fuerte en esto es lo que tiene el puesto de asesor, como. A diferencia de que si eres consejero o viceconsejero, pero si eres asesor, tienes que picar mucho para convencer también a los que toman decisiones. Pues es precisamente esa idea de que también las penas privativas de libertad se pueden cometer, se pueden cumplir en semilibertad. Porque esto era como una cosa que
O sea, la gente en la mente también, yo creo que en Euskadi, tenía la idea de que una pena privativa de libertad solamente se cumple si estás entre rejas. Eso ha sido como una especie de mantra que yo cada vez que me han hecho una entrevista en cualquier sitio o en cualquier tal, siempre decía. Y eso es una cuestión que ha mejorado mucho, precisamente a las personas. Si mira uno, compara lo que había antes del 21 y lo que hay del 21 al 24, pues realmente avanzamos mucho en los regímenes de semilibertad. Probablemente otro espacio que también yo creo que puede dar juego en este abanico de medidas más prosaicas es el régimen que se llama de flexibilidad. Es decir, una flexibilidad penitenciaria que, bueno, pues permite que se puedan realizar ciertas actividades en un régimen mucho menos severo que es el de la privación de libertad. Así, técnicamente, por 100.2. No se me ha olvidado todavía el derecho, el 100.2 este del reglamento penitenciario, pues también puede servir para bueno, pues también mejorar esta situación que bueno, pues realmente. Y luego, bueno, en otro ámbito, yo creo que también otro de los aspectos, que con esto ya termino. Pues, Ya has empezado, como yo, Milena. La verdad que pensaba que me iba a... Más lento. He empezado más rápido, pero eso. Bueno, pues creo que también ahí... y con esto sí que, de verdad... lo que es propiamente... respecto de la cuestión relativa a todo lo que estamos gestionando, el profundizar en aquello que se pueda estar haciendo en materia de justicia restaurativa. Yo creo que eso también es un buen elemento, porque yo que hablo con ayer, y a interceder, por ejemplo, que estaba en Vitoria, en las jornadas que organiza la Fundación Fernando Buesa, pues ahí se ve que hay mucha cercanía. Hay posturas muy cercanas entre unos y otros. No estamos tan alejados a veces como parece, ¿no? Son dos mundos y tal, ¿no? A veces digo, mira, pues esto también se escucha allí, se escucha hoy aquí. O sea, que a veces no parece que estemos tan alineados, ¿no? En trincheras como a veces parece. O sea, que, bueno, pues eso también puede ser un camino futuro posible para recorrer. Jaime Tapia. Gracias.